de María Visión. Mi nombre es Gaby y le doy una cordial bienvenida a su programa María Madre Nuestra. La verdad es que me alegra muchísimo poder estar con usted cada semana hablando, conociendo de María Santísima. Y la verdad es que conocerla es amarla más. Así son las relaciones. Entre más conoce a usted una persona, bueno, en la voluntad humana, a veces nos desilusionamos, nos decepcionamos cuando conocemos más a una persona. Pero hablando en las cosas divinas, en el plano de Dios, definitivamente conocer más a Dios, conocer más a la Virgen María, algún santo, el poder de intercesión que tienen nuestros ángeles de la guarda, definitivamente nos ayudan a amarlos más. Este es el caso de la Virgen María. Entre más la conocemos, más la amamos y más la necesitamos. Antes de darle a conocer el tema del día de hoy, le invito a que recemos juntos un Ave María por las intenciones de la Reina del Cielo y por todas las necesidades que usted tiene en lo personal. ¿Le parece? Como iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Me da mucho gusto que nos podamos unir en oración, porque cuando rezamos todos, podemos pensar en las necesidades de los demás. Ahorita mismo somos muchísima gente unidos a través de las cámaras de María Visión, con muchos problemas, muchas necesidades, y cuando hacemos esta Ave María, la unificamos y la ofrecemos por todos nosotros, pues alcanza a tener un efecto mayor de intercesión. Por eso hay que rezar por mí y por todos, no solamente por mis necesidades. Ahora le voy a presentar a mi invitado, que la verdad me da muchísima alegría que esté nuevamente aquí después de un tiempo bastante largo de ausencia. Está conmigo Fray Gerardo Torres Ornelas. Él es provincial aquí en la República Mexicana de la Orden Siervos de María. Y hoy, Fray Gerardo, teniendo una agenda súper apretada, bendito sea Dios, nos acompaña y él nos va a compartir el tema hermosísimo del Señor de la Divina Misericordia. Hoy vamos a hablar de este mensaje que el Señor Jesús le da a Sor Faustina Kowalska, y ahorita lo estamos poniendo a mitad de los santuarios marianos, y es como un paréntesis porque es una fiesta que se celebra y se debe de vivir intensamente antes de Pentecostés, antes de la fiesta de Pentecostés. De hecho, el primer domingo después de Pascua está dedicado a la Divina Misericordia. Entonces, estamos en tiempo para que Fray Gerardo nos explique qué tenemos que pedir a Dios, qué tenemos que corregir a nivel espiritual, a nivel emocional, para que la próxima fiesta de Pentecostés recibamos con plenitud al Espíritu Santo. Fray Gerardo, bienvenido. Gracias, Gaby. Con mucho gusto estamos aquí para experimentar nuevamente la presencia misericordiosa de Dios, también para conocer mayormente a María, como tú lo has dicho, a quien también llamamos la Madre de Misericordia, pero sobre todo esa misericordia que parte de Dios Padre, y que se nos manifiesta a través de su Hijo Jesucristo, y que Él ha querido también que esto se proclame, se difunda, a partir de experiencia personal, especialmente de algunos de sus hijos o de sus hijas, y se pueda difundir esta experiencia a lo largo, pues, del mundo, ¿verdad? A lo largo del mundo entero, como es el alcance que tiene pues este aspecto de la misericordia de Dios, un aspecto que es por naturaleza de Él, que es por un atributo, ¿verdad?, del Señor, de Dios Padre, que es misericordioso, y que Jesús también nos dice que nosotros también seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Entonces, toda esta bondad de Dios, toda esta compasión de Dios por sus criaturas, así seamos pecadores, seamos malos, quiere también transmitirla a través de algunos hijos e hijas
que han percibido en su vida desde la infancia hasta la muerte, esa bondad del Señor. Y es el caso del tema de hoy, ¿no? A través de Santa Faustina, una figura muy importante que ha vivido esa dimensión y que luego nos la ha transmitido, ¿verdad?, también a nosotros, no solamente como una devoción, sino como una realidad, como algo que es de Dios, pero que Él lo comparte con nosotros. ¿Podría ser también como una forma de vida? Sí, sí, porque experimentar la misericordia de Dios pues nos mueve a vivir de una manera determinada también, ¿no? En conversión, en perdón, en confianza, ¿verdad? Porque es un aspecto que se subraya en esta advocación, la confianza, ¿verdad?, en el Señor. Entonces es muy importante de qué manera, cuando se vive confiado en alguien, cuando se vive confiado en Dios o en la Santísima Virgen María, podemos dar mayores frutos, ¿no?, en nuestra vida, podemos irradiar más serenidad, podemos irradiar paz también y hacer o proponernos o buscar unas relaciones pues más fraternas, ¿no?, que eso tanta falta nos hacen en nuestro mundo. Fray Gerardo, ¿qué le parece si entramos ahora sí como en la biografía de esta santa Faustina Kowalska? Sí, es muy, muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, es una figura que no es pues de nuestro continente ni de nuestro idioma, pero un alma de Dios, ¿verdad? Un alma de Dios que nos enseña cómo desde sus primeros años ya había sido elegida para una misión pues muy concreta. Estamos hablando de una niña que nace en Polonia el 25 de agosto del 1905. Ahora podemos decir que del siglo pasado, ¿verdad? Al inicio del siglo pasado, en 1905. Y bueno, desde muy pequeña empieza a tener experiencias como muy particulares. Ella será una mística, y una mística o un místico pues va a ir como irradiando, ¿verdad?, ciertas cosas, ciertas actitudes ya desde su infancia, que ciertamente muchas son desconcertantes. La persona como que sale de lo normal, ¿verdad? Entonces sí va a causar a veces extrañeza, a veces incomprensión. Y esto lo empieza a reflejar ella desde muy pequeña, ya desde los 5 años empieza a mostrar, ¿verdad?, que está viviendo una vida con Dios, una relación también mariana, ¿sí?, porque desde los 5 años tiene ella sus sueños, donde ve que o experimenta que la Virgen va caminando con ella en un jardín precioso. Es decir, ellos, los místicos y las místicas, van expresando lo que ellos perciben y que los demás no ven, ni oyen, ni sienten. Entonces de ahí viene también muchas veces esa incomprensión. Pero esto por decir cómo ya desde la infancia, desde los primeros años, pues ya se empieza a percibir este aspecto en su vida. Una niña de oración también, que es la forma en que se relacionaba con Dios, y también que tenía muy, muy cerca esa percepción de su ángel, ¿no?, el ángel de la guarda, que ella decía que la despertaba por las noches para que hiciera su oración. Entonces, en la familia pues se daban cuenta de estos aspectos, que era una niña de oración y que sí causaba pues una cierta extrañeza. Faustina es el nombre ya de religiosa, ¿no?, el nombre de religiosa, como se acostumbraba anteriormente, el cambio de nombre a partir de la profesión religiosa o del noviciado. Y el nombre de ella, el nombre de pila, digamos, era Elena. Así era su nombre. Y pues una niña que nació en un ambiente campesino, en un ambiente muy sencillo,
en contacto pues con la naturaleza, en contacto con los animales a quienes cuidaba y también con pocas oportunidades de acceso a estudio, ¿verdad? A estudio. Se dice que solamente realizó estudios durante 3 años, entonces vamos a ver que a lo largo de su vida no fue un aspecto desarrollado, el aspecto intelectual, sino que fue por otra línea, ¿verdad?, que el Señor la llevó y que ella pues estuvo respondiendo. La verdad es que la vida de Sor Faustina es una vida como la que hemos conocido de otros videntes. Nacen en el seno de una familia católica sencilla, pero donde les inculcaron mucho amor a Dios. Y Elena, después Faustina, recibió precisamente una instrucción católica muy firme de parte de sus padres. Y sí, efectivamente, ella solamente estudió 3 años y después vuelve a dedicarse a las cosas del hogar, pero luego ella siente un deseo de entrar en la vida religiosa y los papás le dicen que no, no aceptan esa petición porque no quieren perderla. Ven que Faustina es una buena hija, es trabajadora, es alegre, es responsable. No quieren que se les vaya, no quieren que esté encerrada en un convento. A mí me hace pensar esto, Fray Gerardo, yo que soy mamá. Luzcatolica.com. Para nosotros, madres, padres de familia, queremos ver a nuestros hijos muy realizados, pero como en el mundo, en las cosas del mundo. Y tenerlos siempre. Y tenerlos siempre cerca de nuestro corazón, tan cerca de una llamada de teléfono. Y cuando un hijo, una hija tienen este deseo de irse a la vida religiosa o ser misioneros, híjole, como que entra la voluntad humana y entonces decimos, no, mejor cásate, mejor ten hijos, ¿verdad? Como que nosotros los laicos a veces pensamos, la mayoría, que el estado ideal es el estar casado con hijitos. Y después nos vemos así, ¿no? Y con los nietos y vienen a visitarme. Pero la realidad es que la voluntad de Dios se manifiesta diferente en la vida de cada uno y hay que respetar la vida de nuestros hijos y las decisiones que ellos toman. Sí, exactamente. Y además, pues, las llamadas, las vocaciones, sabemos que son muchas, que son todas hermosas, que son todas importantes. Y lo importante, pues, es que nosotros tengamos la posibilidad de buscar, ¿verdad? De buscar, de hacer la experiencia de aquella vocación para que podamos responder de la mejor manera, ¿no? A lo que el Señor nos llama. Entonces, ella, Elena, sí estuvo en ese camino de búsqueda con todo esto, ¿verdad?, que tú has mencionado. Y sí llama la atención precisamente esa actitud de los padres, ¿no? Que no estaban como de acuerdo. Pero cuando una cosa es de Dios, de alguna manera va adelante. Las cosas se van dando y la persona pues respondiendo, venciendo obstáculos y no siempre con la comprensión o el apoyo, ¿verdad?, en este caso de los padres. Entonces, pues ella así continuó, no obstante, ¿verdad?, seguramente el amor también era muy grande a los padres, el aspecto de la obediencia, pero era más fuerte la obediencia a Dios, la obediencia a lo que ella estaba sintiendo, a ese llamado que todavía era de primero de una niña, después de una adolescente, pero que tenía que madurar y que tenía que dar todo en pocos años, ¿no? Porque no es que vivió muchísimos años. De hecho, Sor Faustina, efectivamente, sí, no vivió muchos años, pero ella lo que más le gustaba eran los momentos de oración, estar a solas. Tenía amigas, porque al ser la tercera de 10 hermanos, pues tenían un grupo de amistades, ¿verdad?, jovencitas, y la invitaban a las fiestas, a los bailes. Hoy en día no nos parece malo el baile, bueno, depende de qué tipo de baile, pero en esos años, pues sí, porque hay de baile a baile, ¿verdad? Sí, mi hija está tomando clases de baile y ya después uno se entera, ¿verdad?, con esas modernidades, pues esos bailes así exóticos, no.
pero en ese tiempo eran bailes que se llevaban a cabo en Goglovic, en Polonia. Bailes no, normales, de respetuosos. De salón, digamos. De salón, exactamente, de salón. Y sin embargo, no era algo muy bien visto. Y Sor Faustina, cuando iba a los bailes de salón con sus hermanas, ella se sentía fuera de lugar. Ella no le gustaba eso de estar conociendo chicos, de estar enfrascada en lo que era normal para tantas chicas, pero ella tenía un llamado. Fíjese que yo quería ser religiosa, Fray Gerardo. Ah, sí. Sí, es increíble, ¿verdad? No, no, no. Es increíble, pero cuando yo estaba en la primaria, sí, yo quería ser religiosa. Yo estudié con las Siervas de Jesús Sacramentado. Oh. Desde los 3 años me metieron hasta que terminé en la secundaria con ellas. Entonces yo veía la manera de vida de las religiosas y me encantaba con sus hábitos. Sí. Y yo le expresé a una madre que yo quería mucho, la madre Gloria, que yo quería ser religiosa, y ella se me quedó viendo, me abrazó y me dijo, no Luz Gabriela, porque yo me llamo Luz Gabriela. Luz. No Luz Gabriela, tú te vas a casar con un buen esposo, vas a tener hijos, tu misión no es ser como nosotras, tu misión es ser una ama de casa. Cuando ella me lo dijo, yo no entendí por qué me había dicho y me molestó. Pero pasaron los años y como usted dice, Dios va acomodando todo, va disponiendo, y bueno, pues le doy gracias a Dios por el sacramento del matrimonio. Claro, otra vocación. Diferente, ¿sí?, a lo que yo quería. Sí. Pues así también a Faustina, ¿no? Yo creo que no encontró ese eco así quizá como ella lo esperaba, ¿no? Porque pues los padres se negaban, y sin embargo había otros signos, ¿verdad? Que a ella le hablaban de que tenía que mantenerse como firme, ¿no? En aquello que ella sentía, en aquello a lo que estaba llamada. De hecho, pues continuó esta experiencia de búsqueda. Y también con las revelaciones que ya empezaba a tener desde entonces, pues por eso se fue como guiando, aparte de las personas que encontraba como para que la guiaran, pero yo creo que la guía principal siempre fue escuchar esa voz, ¿no? Esa voz del Señor que le decía, pues ahora ve acá, ahí vas a encontrar quién te va a ayudar, quién te va a apoyar. Y de esa manera pues fue como llegó también al convento, ¿no? Nuestra Señora de la Misericordia. De la Misericordia. La entonces, orden Nuestra Señora, sí, de la Misericordia. Y ahí ya se encuentra un aspecto también muy importante, ¿verdad? Porque no solamente es la Divina Misericordia, sino ese aspecto también mariano, ¿no? Donde ella se va a desenvolver, y es una congregación pues mariana donde va a desarrollarse, y esto también es muy importante, ¿no? Para esa respuesta, para eso que el Señor va a ir depositando cada vez con mayor fuerza en su vida, y con este compromiso de no solamente para ella, sino para proyectarlo, ¿verdad? Como veremos más adelante, y como mucha gente lo sabe, para el mundo entero, que es hasta donde está llegando esta obra de la Divina Misericordia. Fray Gerardo, me iba a quedar así con el comentario, quería decir algo de Nuestra Señora de la Misericordia, pero no. Nos vamos a ir a un corte y yo le invito a que se comunique aquí a María Visión si necesita oración, si quiere hacerle una pregunta a Fray Gerardo, siéntase en esa confianza y recuerde que usted puede ser un bienhechor de Luz Católica. Lo invitamos a que forme parte de esta misión evangelizadora a través de la televisión. La verdad es que contamos con la intercesión de muchos hermanos y hermanas en todo el mundo, pero también necesitamos del apoyo económico en la medida de sus posibilidades. Nos tardamos unos minutitos y regresamos. Me empeño por la santidad, ya que con ella seré útil a la Iglesia. Hago continuos esfuerzos en las virtudes. Procuro imitar fielmente a Jesús, y esta serie de actos de virtud cotidianos, silenciosos, ocultos, casi imperceptibles, pero ejecutados con amor,
los pongo en el tesoro de la Iglesia de Dios para común provecho de las almas. Siento interiormente como si tuviera la responsabilidad de todas las almas. Siento claramente que vivo no solo para mí misma, sino para toda la Iglesia. Luzcatolica.com. No comprendo. ¿Cómo es posible no tener confianza en aquel que todo lo puede? Con él todo y sin él nada. El Señor no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. Estamos de regreso y quiero agradecerle muchísimo todo su trabajo maravilloso a mi querida hija espiritual y realizadora de este programa, Kenny. Gracias, Kenny, porque todos estos pensamientos que Sor Faustina escribió y que ahora usted los ve en pantalla con las imágenes, es un trabajo maravilloso. Muchas gracias, Kenny, nos ayudan y enriquecen más el programa. También le agradezco a Alex Méndez, la musiquita de fondo así tan linda, a Matthew, muchas gracias. Aquí en cámara, a Rafa y a mi querido Mau, a Charlie Cepeda en Master, muchas gracias a todos chicos, a Liz de maquillaje, a Lalo Blanco y a todo el personal de María Visión, porque para hacer un programa en vivo o grabado se involucran muchas personas. Entonces, muchas gracias a todos. Déjeme decirle que María Madre Nuestra originalmente iniciamos este proyecto con dos personas. Padre Tiberio Munari, quien sigue siendo el productor espiritual de María Madre Nuestra, y una servidora. Pero a lo largo del tiempo, María Santísima ha ido invitando gente valiosa a este proyecto. Entonces hoy somos ya 5 personas, Padre Tiberio y yo, Miguel Ángel Rosete, que vive fuera de Guadalajara, y él se está encargando en un apostolado muy bonito de subir todos estos programas a YouTube, que usted los puede encontrar a través poniendo María Madre Nuestra o Gabriela o Gaby Hernández de Alujas, usted encuentra el programa de hoy. Gracias, Miguel Ángel. Y luego Rocío Mendoza, una querida amiga, que está a cargo de la página que tenemos en Facebook, María Madre Nuestra, y desde que ella tomó este apostolado para apoyarme, para dar respuesta a todas las peticiones, había 600 y tantas personas en febrero de del 2014. Hoy en día son casi 1,400 personas que visitan la página. Ella está constantemente subiendo información, también hace comentarios sobre el programa, da respuesta a todas las personas que nos piden intercesión. Muchísimas gracias, Rocío, por tu apostolado tan hermoso y tu amistad. Y se une hoy, a partir del día de hoy, otra querida amiga muy espiritual. Ella está en el FIAT, en la Divina Voluntad, de la Sierva de Dios Luisa Picarreta. Angélica Miranda, de Castellanos, hoy se une al proyecto María Madre Nuestra. Y ella cada semana nos va a estar aportando un pensamiento de divina voluntad, pero sobre todo Angélica Miranda se va a hacer cargo de poner en la divina voluntad, o sea, es decir, en una oración potencializada, a todas las personas que se comuniquen aquí a María Visión y nos pidan oración aquí a María Madre Nuestra. Ella se va a encargar de esta parte espiritual que es tan necesaria. Entonces, gracias, Angélica, por unirte a este equipo. Muy bien. Fray Gerardo, cuando entra Sor Faustina al convento de Nuestra Señora de la Misericordia, ¿cómo es que es aceptada? Porque al inicio los papás no querían también porque tenían que dar una dote y no tenían el dinero. ¿Cómo es que ella entra si no tenía dinero? Sí, ella tuvo que ponerse a trabajar, digamos, ¿verdad? Tuvo que ponerse a trabajar para poder reunir eso que en aquella época se les pedía para previamente al ingreso al convento. Entonces, los trabajos que encontraba naturalmente eran sencillos, eran trabajos domésticos y no con un gran salario, ¿verdad? Sin embargo, ella fue haciendo sus ahorros. Tocó varias puertas de conventos, pero en la mayoría no la aceptaban.
Entonces, inclusive en algunas no recibía un trato muy, muy cortés, que digamos, ¿no? Y finalmente llegó a este convento de la Madre de la Misericordia y bueno, ahí también la superiora de un primer momento no le dijo sí, así, sin más, sino que también le hizo esta referencia, ¿no?, de la dote. Y se le ocurrió a la superiora decirle, bueno, ve a la capilla y dile a Jesús si él te recibe. Y bueno, tuvo ese encuentro con Jesús ahí en la capilla y le habló de una manera muy, muy sencilla y le pregunta si me recibes. Y él le dice, yo te recibo porque tú estás en mi corazón, ¿no? Algo así, ¿verdad? Palabras más o palabras menos. Y entonces le mostró pues esa predilección y lo curioso es que la superiora pues confió en esas palabras, se basó en esas palabras y dice, bueno, si él te recibe, yo también te recibo. O sea, ella ya estaba en el corazón de Jesús, ¿no? Ya estaba irradiándose hacia el mundo, pero tenía que pasar todavía por muchas pruebas, por muchas experiencias, para poder ser después ese apóstol, ¿verdad?, de la misericordia. Ahora que nos ponemos a contemplar, Fray Gerardo, la Divina Misericordia, todo es misericordia de Dios en nuestra vida. Sí. La familia, la salud, la enfermedad, el sol, el aire, las nubes, la naturaleza, los problemas. Sí. Pero también la misericordia de Dios es perdón para, claro, nuestros, sí, pecados. Sí, sí. Y una de las promesas que nuestro Señor Jesús hace a quien promueva la Divina Misericordia es que no morirá sin ser asistido, uh-huh, por Él mismo. Sí. La que Jesús nos va a ayudar en todas nuestras pruebas. Yo le comentaba, Fray Gerardo, ahorita en el corte, que hay algo que nuestro Señor Jesús le dice a Sor Faustina y a mí se me hizo muy fuerte, uh-huh, porque estoy acostumbrada a leer y a aprender lo que María Santísima le dice a todos sus hijos que visiten cada nación en santuarios. Sí. Y les habla siempre con mucha dulzura. Exacto. Y nuestro Señor Jesús, con una manera muy firme, cuando le pide a Sor Faustina que hable de la Divina Misericordia y ella lo empieza a hacer, llega un momento en que en una de las apariciones Jesús le dice, ¿hasta cuándo me vas a decepcionar? Exacto, sí. ¿Hasta cuándo me vas a decepcionar? Y si leemos la vida de Sor Faustina, ella se esforzaba por agradarlo. Y sin embargo, Jesús le hace este comentario, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta cuándo me vas a desilusionar con tu actitud? Que eso, sí, vendría bien para nosotros también. ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir desilusionando con nuestra falta de testimonio? Sí. Y ciertamente, pues estamos hablando todavía de una jovencita, ¿no? O sea, 17 años, 15, más 17 o menos. Años. Uh-huh. Pero Jesús está ahí, mostrándose. Y todo eso que es muy fuerte, pero es lo que la va a mantener buscando los medios, ¿no?, para poderle responder. Y una vez que ya se decidió a dejar el mundo, digamos, del cual en algunos momentos también tuvo naturalmente pues ese deseo, esa tentación, como es natural en todo joven, de tener la experiencia de la vida del mundo, ¿no? Sin embargo, ahí también Jesús ya desde ahí se le manifestaba. Y era bajo este aspecto precisamente de la pasión, ¿verdad? El modo en el que se le presentaba. Es precisamente, todo ha sido como muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, las palabras, la forma en que se le presenta, ¿no? Flagelado. Es decir, al centro está precisamente la pasión, pero para hacer comprender que de ahí se irradia el amor y todas las oportunidades que Él va a dar, ¿no? Que va a dar como Dios, como esa misericordia de Dios. Entonces, es lo que se va a irradiar precisamente y es lo que ella va a ir consiguiendo al hacer esa experiencia ya de la vida religiosa, donde va a encontrar también muchos aspectos que no son
pues favorables. Sin embargo, una persona que tiene claro el ideal, una mística o místico, tiene también esa conciencia de que pasa por muchas dificultades, ¿no? Por muchas incomprensiones. Ahí mismo la historia nos cuenta cómo las mismas hermanas, ¿no? del convento, pues no la comprendían, se burlaban de ella, no le creían, y sin embargo ella pues se mantiene firme. Entonces todo esto es muy importante y va fortaleciendo esa vocación y esa misión que ella recibe, ¿no? de experimentar la misericordia y de hacerla experimentar también a otros. La misericordia de Dios se manifestó para que usted y yo conozcamos precisamente el amor de Dios, que es tan grande. Y en la primer criatura que manifestó Dios su misericordia es en la Virgen María, María Exacto. Santísima. Y aquí nos tendríamos que ir, Fray Gerardo, hasta su Inmaculada Concepción. Uh-huh. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo, para entender la Inmaculada Concepción, que sabemos que es un don. Y un dogma, es uno de los cuatro dogmas que existen, la Inmaculada Concepción en 1854 por el Papa Pío IX, lo declaró como tal, pero podríamos entenderlo así. Si vamos caminando en la calle, sobre una acera, y vamos acompañados o solos, y de repente no nos fijamos que hay desniveles en la calle, en el concreto, nos vamos a tropezar. Y seguramente si no tenemos equilibrio o no tenemos buenos reflejos, nos vamos a caer, nos volvemos a levantar. Y si vamos acompañados, alguien nos incorpora, nos ayuda a incorporarnos. Es decir, el pecado original todos lo tenemos, pero cuando viene la gracia de Dios, nos volvemos a levantar y seguimos caminando. Con la Inmaculada Concepción sucede de esta manera. María Santísima llega al mundo, pero Dios quita todos los obstáculos delante de ella para que ella no tropiece con nada. Desde el vientre de su madre, ella está exonerada, libre de toda culpa. Por eso la misericordia de Dios se manifiesta primero en María Santísima y luego hacia todos nosotros. Exactamente. Sí, y esta misericordia, en el caso de María, ella es preservada de culpa, de mancha, pero tiene que hacer su recorrido, ¿verdad?, por la vida. No está libre de tribulaciones, de tantas cosas. Y también una hija que se acerca pues a María, también sabe que va a ser ese camino, ¿verdad?, ese camino de fe, ese camino de respuesta. Y Santa Faustina pues tuvo esa experiencia que nos hace recordar cómo ella vivió bajo esa dimensión, pero no tanto de racional, intelectual, sino de una experiencia, ¿verdad?, de esa misericordia de Dios, porque ella se desempeñó de una manera siempre muy sencilla, ¿verdad? Así se le describe en el convento, con los trabajos sencillos en la cocina, en el jardín, en la portería, pero siempre buscando esos espacios ella para la oración y el contacto personal, ¿verdad? En las distintas situaciones, en las oportunidades que tenía, era precisamente de ir llevando ya esa misericordia, de ir llevando esa posibilidad que Dios nos da a todos, ¿verdad?, de experimentarla. Y sobre todo, o no obstante, que nos experimentemos débiles, indignos o pecadores, porque es una grande oportunidad, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Y entonces ella lo va a ir experimentando, ¿verdad?, también así, a través de su consagración, a través de su camino en la formación como religiosa, pero siempre desde la sencillez, ¿no?, desde la sencillez. Fray Gerardo, también Sor Faustina, después de tener estas revelaciones de nuestro Señor Jesús, ella sabe una verdad que nos debe de hacer reflexionar y que a mí en lo personal sí me confrontó un poquito, sí. Porque cuando nosotros no entramos por la misericordia, por la puerta de la misericordia de Dios,
vamos a pasar por la puerta de la justicia de Dios. Exacto, sí. Tenemos que llegar a Dios. Ese es el fin de todos nosotros, hombres y mujeres de todas las generaciones. Sí. ¿Cómo vamos a pasar? ¿A través de la misericordia de Dios o de una manera a través de la justicia? Que es ahí donde conocer la divina misericordia es también entender toda nuestra fragilidad, todos nuestros errores, nuestros pecados, y pedir que la misericordia de Dios se manifieste en nuestra vida. Sí. Y no la pedimos. Claro. Sí, porque no es un fracaso, no es, o sea, ahí está siempre la posibilidad de una conversión, ¿no? La posibilidad de un cambio. La oportunidad, yo estoy repitiendo mucho la palabra oportunidad, porque es lo que el Señor nos da. Y esto lo ha manifestado a través de los siglos, ¿no? A través de toda la historia, pues, de la salvación, y que se acentúa en esta misión de Santa Faustina, para que la promueva como una realidad, ¿verdad? como una opción, para que la aproveche, ¿verdad? Quien tenga esa sensibilidad de vivir este amparo, ¿verdad? Esta comprensión, esta compasión de Dios, no obstante nuestra miseria. Jesús le pide que sea su secretaria, la secretaria de la Divina Misericordia. Y a mí me hace recordar que en los libros de la Divina Voluntad, en el reino, María en el reino de la Divina Voluntad, la Virgen María es la secretaria de la Trinidad. Y luego Luisa Picarreta también de alguna manera es la secretaria de la Divina Voluntad, del Fiat. Entonces, ser la secretaria es la persona importante encargada de poner en marcha los asuntos del jefe. Exacto. De poner a caminar todo lo que el jefe necesita que se dé a conocer. En este caso, Sor Faustina es la secretaria que tiene que dar a conocer el mensaje de la Divina Misericordia. ¿Qué le parece, Fray Gerardo, si nos explica a detalle, viendo la imagen en pantalla, cuáles son los simbolismos que vemos en la Divina Misericordia? Porque tenemos que analizarlos y entrar en esta sintonía que el Espíritu Santo nos está pidiendo ahora, que tenemos que pedir misericordia en nuestra vida. ¿Le parece? Sí, claro que sí. A ver, tenemos una imagen muy linda, ahí está. Sí, esta imagen yo creo que cada vez la encontramos más familiar, se ha difundido mucho, y precisamente es la imagen del resucitado, la imagen del resucitado. Entonces, yo creo que esto nos muestra cómo Jesús sigue vivo, es lo que celebramos en el tiempo de Pascua, y en estas manifestaciones como resucitado, en estos siglos, pues nos siguen hablando de esa vida que sigue irradiando. Entonces, es un Jesús resucitado que se presenta como se presentó después de la resurrección a Magdalena, como se presentó a Tomás, a los discípulos. Y entonces está ahí su corazón, que no se ve, se esconde un poco, ¿verdad? Por la intensidad de esa luz que parte de ahí. Ahí está su corazón, ahí está una mano levantada como en señal de bendición, la otra tocando su corazón, y ahí están las llagas, ¿verdad? Están las llagas de los clavos, y de ahí de ese corazón salen estas dos luces. Una es roja, la otra es más pálida, y la roja pues significa la sangre, la Eucaristía, la blanca o la menos, la más clara, significa el agua. Y como sabemos, dice, de mi costado brota agua y sangre, ¿verdad? Son esos signos que se van irradiando al mundo. Y entonces la frase también abajo es como la firma, ¿verdad? Lo que le dice a Santa Faustina, esta frase tienes que escribir ahí: Jesús, yo confío en ti. Pero es Jesús resucitado que se manifiesta. Jesús, yo confío en ti. Y esta es la propuesta que nos hace nuestro Señor Jesús
ahora que se nos presenta en la Divina Misericordia. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti en medio de la falta de salud. Jesús, yo confío en ti en mi matrimonio que está tambaleándose. Jesús, yo confío en ti con mis hijos que se han salido del orden. Jesús, yo confío en ti por ese alcoholismo que tiene este familiar que tanto quiero. Jesús, yo confío en ti en medio de mi depresión. Jesús, yo confío en ti en medio de este problema de falta de trabajo, en medio de una comunidad donde recibo tantos ataques. Jesús, yo confío en ti. Esta es la frase que tenemos que tener en nuestra inteligencia, en nuestro corazón. La confianza totalmente depositada en nuestro Señor Jesucristo. Sí, y mostrarla, sobre todo hay momentos en que no es fácil, ¿no? No, mostrar esa confianza. Esa confianza, ¿no? Y es donde es más meritorio manifestarla y sostener, ¿no? Yo cuando me he sentido, Fray Gerardo, en un problema, o que no siento así como ese ímpetu, ese fervor, para decirlo, de expresarle a Dios mi total confianza, yo me recurro a mi madre, a la Virgen María, y le digo, no siento el fervor y estoy muy preocupada o tengo miedo, a través de ti ayúdame a confiar en la voluntad de Dios, que voluntad de Dios significa Dios quiere. Entonces lo que está pasando en mi vida, aunque no me guste, es lo que Dios quiere que esté pasando. Sí, vamos a hacer nuevamente un corte. Están entrando muchísimas llamadas y la verdad se lo agradezco mucho porque, ¿sabe qué? No hay obsequios, pero eso no es lo importante. Lo importante es que vamos a estar orando por usted y todas sus necesidades. Regresamos en un momento. Las gracias de mi misericordia son dadas solo por medio de un vaso. Y ese vaso es la confianza. Entre más confíe un alma, más recibirá. Si todas las almas supieran quién vive en nuestros templos, no habría tantos insultos y tantas faltas de respeto en aquellos lugares santos. Ya estamos de regreso y la verdad que le doy una bienvenida. Si acaba de encender su televisor, le agradezco muchísimo que permita que la señal de Luz Católica llegue hasta su hogar. La verdad es que hay una programación muy variada. Cada conductor presenta el carisma que Dios le ha dado para dar a conocer de una manera bien fundamentada a través de la Biblia, a través de los documentos de la Iglesia. Entonces, le invito a que busque toda la programación de María Visión porque estoy segura que algo va a encontrar, ya sea en horario matutino, en horario vespertino, en horario nocturno, usted va a encontrar un mensaje del Espíritu Santo para su vida. Yo tengo muchos testimonios de personas que tengo la fortuna, el don de conocer personalmente y me dicen, no, es que a través de María Visión recibí sanación interior, recibí esperanza, a veces ando muy enojado o he traído muchos problemas y enciendo el canal de María Visión y entonces es como si Dios me diera la respuesta exacta. Pues claro, porque el Espíritu Santo está evangelizando a través de este medio. Por eso es tan importante que se una usted como bienhechor a esta obra de María tan grande. Yo voy a leer algunas llamadas y ya Fray Gerardo continúa con el tema, porque sí están entrando muchas llamadas que le agradezco muchísimo. Esmeralda Ramírez de Zapopan pide oración por familiares y claro que sí. Ay, me pasé a otro apartado. Cecilia Flores de Ameca pide oración por varios familiares, por las almas del purgatorio y manda bendiciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Ya.
Aurora López Carmona de Tlaquepaque dice, ¿se puede orar por la familia López Carmona? Claro que sí. Por Claudia para que encuentre trabajo. Por supuesto, todas son necesidades que nosotros presentamos en Ramillete Espiritual al Señor Jesús a través de María Santísima. Normalicia Ochoa dice, la saluda y la felicito por el tema del Señor de la Misericordia y pide oración. Claro que sí, muchísimas gracias por comunicarse. Vamos a ver. Señora Reinalda Carrasco de Aguascalientes, felicitaciones al Padre y a una servidora. Soy una persona de 78 años y necesita mucha oración. Manda bendiciones. Señora Reinalda, muchísimas gracias. Usted va a contar con nuestra intercesión. Tiene 78 años que Dios le ha permitido vivir. De seguro tiene mucho testimonio que compartir. Y nosotros también nos encomendamos a su oración. Loida de Panamá. Muchos saludos a nuestros hermanos que nos ven hasta Panamá. Está muy atinado el tiempo que estamos viviendo. Nos dan a conocer la grandeza del Señor y le pide a sobrellevar la situación que está padeciendo. Da las gracias porque los programas son magníficos. Gloria a Dios. Loida cuenta con nuestra oración absolutamente. Y no es una oración que diga, ay, pues ahorita unos días y ya. No, de manera permanente las personas cuentan con esta oración de intercesión. Elba Marina López de Guadalajara, felicita al Padre Fray Gerardo por su tema. Me gusta que haya variedad. ¿Y cuándo hablaría de la Divina Voluntad? Pronto. Pronto vamos a empezar a tocar la Divina Voluntad porque sabemos que más que nunca se debe de vivir en la voluntad de Dios. Procesora Valle Jiménez de Villa del Carbón, Estado de México, que si es algo malo los ojos que se leven a su lado izquierdo de la túnica, porque una religiosa dijo que son como búhos y estamos adorando en vez de Jesús al malo. Ay, caray, no entiendo la pregunta. Si me la vuelve a escribir estructurada, con mucho gusto le damos una respuesta. Luz Elena Calderón pregunta, cuando se suba a un automóvil siento miedo, porque en una ocasión su esposo tuvo un problema con otro conductor y han pasado 20 años. ¿Cómo puedo quitarme ese problema? Y pide oración. Aquí estamos hablando de un trauma. ¿Cómo se puede quitar este miedo? ¿Cómo nos podemos quitar miedos de experiencias vividas, Fray Gerardo? ¿Qué nos aconseja? Yo creo que aparte del aspecto de oración, del aspecto espiritual, pues actualmente contamos también con muchos medios y recurrimos también a las ciencias, ¿verdad? Porque las ciencias humanas, la psicología, un profesional que nos ayude también en la dimensión humana, sí, para que nosotros podamos superar, ¿no?, todo aquello que hemos vivido y después lo podamos conjugar mejor, el aspecto espiritual y el aspecto humano. Excelente, Fray Gerardo. De hecho, en un libro de sabiduría nos dice Dios, busca a los médicos porque ellos han recibido la sabiduría de mi parte. Ellos te podrán ayudar a recuperar la salud. Entonces, Dios pone los medios y en este caso, cuando hay algún evento que queda en el subconsciente y no nos deja vivir con alegría, con paz, efectivamente hay personas muy capaces que nos pueden ayudar a encontrar el origen de ese miedo o si lo conocemos, cómo sanarlo también. Exacto. A través de alguna dinámica, alguna propuesta inteligente que los psicólogos o terapeutas dan, es muy, muy útil. Fray Gerardo, hay muchas llamadas, pero ¿por qué no entramos en las promesas que nos da nuestro Señor Jesús cuando se venera, cuando se busca la promoción de la Divina Misericordia? Sí. El aspecto de las promesas es muy importante, no solamente porque sea como que nos lleve a tener un interés, ¿no?, para relacionarnos con Dios o para responderle o como en busca de una recompensa a lo que hacemos,
sino que son simplemente la resurrección, ¿verdad? Es una promesa que el Señor nos hace. Y así, en este caso, ¿verdad?, de lo que nos transmite Santa Faustina, pues hace referencia a qué es lo que Él nos promete, qué es lo que nos ofrece a los que rindamos culto a esta imagen que ya acabamos de describir y que además, como decíamos, está también muy, muy difundida. No estamos, yo creo, que diciendo cosas nuevas, porque ya son conocidas. Y qué bueno, ¿verdad?, que se conozcan y que se esté logrando esto que Jesús le ha pedido a Santa Faustina, ¿no? Que esto se difundiera por todo el mundo. Actualmente tenemos formas, ¿verdad?, muy eficaces también para difundir. Y qué bueno que las cosas de Dios también, los mensajes de Jesús y sus promesas, pues los podamos transmitir a todo el mundo. Entonces, las promesas están unidas al culto de esta imagen y son promesas muy grandes. Por ejemplo, dice: por medio de esta imagen colmaré de gracias a las almas. Colmar de gracias a las almas, que es un aspecto que acompaña también nuestra vida, porque no solamente es el trabajo que nosotros realicemos, ¿no?, de conversión, de propósitos, para vivir mejor, sino que nuestra vida alcanza hasta un cierto punto y luego necesitamos estar sostenidos por esa gracia, ¿verdad?, de Dios. Entonces, por medio del culto a esta imagen, Él nos colmará de gracias, ¿verdad?, a las almas. Promete también que el alma que venera esta imagen no perecerá, es decir, nos está librando. Y como resucitado, nos libra, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte y quiere también que nosotros venzamos y que tengamos vida. Entonces, las promesas no son inventos, sino que están pues en sintonía con el mensaje del resucitado. Otra también dice: prometo la victoria sobre los enemigos espirituales, especialmente en la hora de la muerte. Esta advocación de la Divina Misericordia y todos los diálogos, todo lo que Jesús le ordenó escribir a Santa Faustina, tiene mucha relación con los momentos finales de nuestra vida. Es decir, el no irnos de este mundo con cosas pendientes, con cosas que nos impidan entrar a gozar plenamente de esa misericordia. Y los medios están siempre a nuestro alcance. Pero yo creo que con estas promesas se acentúa el aspecto de que hay la oportunidad, de que hay los medios y están para quien quiera aprovecharlos, ¿verdad? Para quien quiera aprovecharlos. Entonces, también nos dice: es la señal de estos tiempos, porque después vendrá el día de la justicia, lo que tú decías, Gaby, hace un momento. Pero antes de que Él venga como juez, pues dice: abro de par en par las puertas de mi misericordia, para que nosotros pasemos por esa puerta, para que entremos por esa puerta. Y si bien el Evangelio nos habla de una puerta estrecha, ¿verdad?, pero no es una puerta cerrada, sino hay siempre esa posibilidad que el Señor nos va ofreciendo, y que en Santa Faustina quiere como acentuar estos aspectos y esta posibilidad para nuestra vida, ¿no?, y para no dejarlo para el último momento. Fray Gerardo, ahí está hermosísimo la reflexión de las promesas, pero vamos a tener que hacer nuevamente un corte. No nos tardamos. Permanezca aquí a través de María Visión. Yo nunca rechazo a un corazón arrepentido. Tu miseria ha desaparecido en las profundidades de mi misericordia. No me hables de tu rectitud. Me darás gloria si me entregas todas tus preocupaciones, y yo pondré sobre ti todos los tesoros de mi gracia.
Ya estamos de regreso, ya es el último bloque. Se comunicó Claudia Monroe. Estamos pidiendo por ti, Claudia, ten ánimo, ten esperanza y te invito a que digas: Jesús, yo confío en ti. Son muchas las situaciones que rodean tu vida, ciertamente son situaciones muy difíciles, sí, sí, sí lo son, pero ten confianza, ten esperanza. No hay que darle totalmente cabida a la actitud negativa o a la depresión. Hay que tener un coraje santo para salir adelante y esperar, confiar en que viene una oportunidad maravillosa para ti y para tu vida. David Tobar también pide oración, seguimos pidiendo por ti, David. Lo mismo que a Claudia, ten esperanza y hay que seguir orando y buscando también oportunidades diferentes para salir adelante. Hay que buscarle. La palabra de Dios dice, toca y se te abrirá. Llama y encontrarás. Entonces vamos a buscar en la parte humana, pero seguimos en oración. María Gómez dice, ella también tenía miedos y ella asistió a misas de liberación. Con eso Dios le tocó y se liberó del miedo. Excelente, excelente, María. Efectivamente, a mí se me estaba pasando esta herramienta importantísima, misas de liberación y sanación interior. Efectivamente, cuando traemos algo atorado, hemos ido con especialistas y esto sigue ahí, hay que acudir a una misa de liberación o sanación interior y ahí el Espíritu Santo nos libera y nos quita todos los atores que traemos aquí o en el corazón. Una llamadita más. Ani Bravo de Connecticut, Estados Unidos. Muchos saludos a nuestros hermanos de habla hispana que nos escuchan en la Unión Americana. Dice, pide oración por su mami, por su esposa, por sus hijos, por conversión y por el matrimonio de sus hermanos. Claro que sí, Ani. Muchas gracias por comunicarte desde allá tan lejos. María de Lourdes Sánchez de Puebla pide bendiciones por cada uno de sus hijos, pero en especial por su hijo Benjamín y el eterno descanso de su hijo Eduardo Valdés, que hoy sería su cumpleaños. Gracias por su programa. Caray, señora María de Lourdes, qué pena tan grande. Y la verdad es que me uno con usted en oración y nuestro equipo de intercesión para que mantenga esa fortaleza y ese espíritu de fe. Muchas gracias por comunicarse. Fray Gerardo, ¿nos va a hablar del director espiritual de Sor Faustina? Sí, En la vida religiosa, en la vida consagrada, se hace necesario siempre contar con la guía de un director espiritual. Y en modo especial cuando se trata de un místico o de una mística, porque es algo mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo para entender, para comprender, para discernir también, porque vemos que muchas cosas no son lógicas. Hemos visto en este caso que estamos tratando cómo muchas veces Faustina no era comprendida, se reían de ella, no le creían, se burlaban. Entonces, también para encontrar un director espiritual no fue una cosa sencilla, o un confesor. Por fin ya encontró un padre que fue el que la estuvo acompañando, el padre Sopoco, su director espiritual. Y que fue entonces orientándola, ¿verdad? Orientándola, comprendiéndola, reafirmándole cómo todo aquello era obra de Dios y no solamente de su imaginación. Sin embargo, también se tuvo que recurrir a las ciencias humanas, ¿no? Tuvo que revisarla a los especialistas para estar seguros de que toda aquella dinámica no era producto de alguna alteración mental, sino que venía de Dios. Entonces él fue quien ya la estuvo guiando, quien la estuvo acompañando para que todo este proceso pues se fuera completando y pudiera ella alcanzar a desarrollar esta misión que el Señor Jesús le pedía. Le pedía, escribe esto, le escribe, hay que mandar pintar la imagen que es la que ha llegado hoy hasta nosotros y que era algo que tampoco se entendía, pero por fin se logró realizar
de acuerdo a las visiones, a las manifestaciones que ella tenía o que ella expresaba de qué, cómo era que el, Jesús, que el Señor Jesús resucitado se le manifestaba. Y una vez que ya quedó pintada la imagen, ya se puso al culto público, primero ahí en la capilla interna del convento, y después ya se fue difundiendo a muchos otros lugares, ¿verdad? No solamente allá en Polonia, sino en lugares del mundo. Pero lo importante era que esta imagen tenía que salir a la luz, digamos, en el tiempo en que estaba establecido, y era precisamente en el tiempo de Pascua, donde quedó ubicada esta fiesta de la Divina Misericordia. Y aquí pues recordamos cómo tuvo mucho que ver el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en todo este proceso, ¿verdad?, de la Divina Misericordia, hasta que instituyó esta fiesta precisamente y quedó fijada para el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, como se le llama en la liturgia. Entonces todo se fue dando, ¿verdad? Y todavía ahora en el proceso ya de beatificación, de canonización de Faustina, pues se fueron dando todas estas etapas para que esta fiesta quedara establecida, para que esta imagen quedara ya pintada y para que se difundiera en todo el mundo. La palabra misericordia viene del latín miseris, que es a los míseros. Cordia, corazón. Es decir, la misericordia es para nosotros los que somos miserables o nos sentimos desgraciados por alguna circunstancia. Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitado, que está vivo, viene a decirnos que así como estamos ahorita, con todo lo que hemos hecho en nuestro pasado, que a veces nos atormenta, se nos vuelve a presentar para recordarnos lo mala persona que fuimos. Exacto. Los errores tan terribles que cometemos, nuestro Señor Jesús nos viene a decir, sí, hay miseria en tu corazón o hubo mucha miseria en tu vida, pero hoy vengo a decirte que mi misericordia precisamente es para ti, que no has sido el mejor o no has sido la mejor, que has tenido un montón de errores. A mí la verdad, el mensaje de nuestro Señor Jesús de esta manera que se presenta me reconforta mucho, sí. Porque todos tenemos miseria humana arrastrando, y la verdad es que Él nos propone una manera diferente, es decir, confiar en que así la persona que soy ahora mismo o la que fui, tenemos el perdón de nuestro Señor Jesús, sí. Y nos alcanza su gracia y su misericordia con tan solo pedirla. Jesús, yo confío en ti. Exactamente. Sí, eso es el sentido latino, ¿verdad?, del significado de esta palabra, cómo Dios se apiada de nuestra miseria, pero cómo también se compadece. Y su actitud hacia nosotros es como la de una madre, ¿no? Por eso habla de entrañas de misericordia, porque se da todo a sí mismo por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados, pero porque quiere la salvación y la redención del mundo, de cada uno de nosotros. Fray Gerardo, ¿qué cree? Han entrado muchas llamadas. La verdad es que a las personas les encanta que de la Orden Siervos de María nos acompañen, y la verdad, gracias. Que me da mucho gusto que esté usted aquí, padre provincial, con tantas ocupaciones. Gracias. Pero hemos llegado al final del programa, bueno. Y le invito a que recemos juntos la oración de la Señora de todos los pueblos y luego le pediremos su bendición. Claro que sí. Ayúdeme a pedir Espíritu Santo a través de esta advocación. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la bienaventurada Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Fray Gerardo, qué hermosa es esta advocación, ¿verdad? De la Señora de todos los pueblos. Es una advocación moderna, una aparición moderna. Y nosotros confiamos en que el Espíritu Santo nos libera de la corrupción, de la calamidad y de la guerra. ¿Nos podría dar la bendición? Claro que sí.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Fray Gerardo, pues espero que pronto nos visite nuevamente. Gracias, haremos lo posible. Y sí que va a ser lo posible, Fray Gerardo. Le agradecemos muchísimo el que nos haya permitido entrar en su hogar. Yo lo espero la próxima semana. Paz y bien para usted y toda su familia. Se reveló por primera vez a Sor Faustina en Plock, Polonia, el día 22 de febrero de 1931. He aquí la descripción que ella misma nos ha dejado. La tarde de aquel día, cuando me hallaba en mi celda, vi al Señor vestido enteramente de blanco. Tenía una mano levantada en actitud de bendecir, y la otra la tenía sobre su túnica blanca sobre el pecho. Del pecho, por la abertura de la túnica, salían dos grandes rayos de luz, uno rojo y el otro blanco. En silencio contemplaba al Señor, dice Sor Faustina. Mi alma era presa del temor, pero también de un gozo que no se puede describir. Poco después Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves, y escribe debajo, Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada en primer lugar en vuestra capilla, y luego en el mundo entero. Después de la manifestación de este deseo, Sor Faustina señala dos promesas hechas por Jesús. Prometo que no se perderá el alma que venere esta imagen. Le prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre sus enemigos y particularmente en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la defenderé como a mi gloria. Recordemos que esta devoción a la Divina Misericordia no consiste solo en tener la imagen en casa, sino tenerla y venerarla, hacer oración delante de la imagen, invocar al Señor a través de ella. Y la segunda parte de esta devoción es vivir y cumplir las obras de misericordia en nuestra propia vida.